Muy buenos días. Vamos a ver, tú eres gerente y fundadora de Clisol Agro en Almería, Almerimar. ¿Qué tiene de excelente para ser tan visitado tu invernadero o tus invernaderos? Pues tiene de excelente que hace unos años nos dimos cuenta de que la agricultura socialmente, sobre todo la gente de las grandes ciudades, está considerada de una forma totalmente desconocida, no se conoce, ¿no? Y decidimos combinar la producción de hortalizas en sistema protegido con visitas para que la gente viva la experiencia, para que la gente conozca dos historias de vida, la vegetal, la de las plantas, y sobre todo la humana, la que hay ahí debajo del plástico desde hace más de 50 años. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pues porque solo tienes que ver los medios, menos del 1% de las noticias en grandes medios de prensa, tanto escrita como la vuestra, la radio o la televisión, se habla de un montón de cosas, pero principalmente basada en economía, política y deporte. Se habla muy poco de la agricultura, y además nuestra agricultura protegida, que al final son casas donde viven las plantas. La palabra invernadero es equivocada, porque se deberían de llamar casas verdes, porque es una auténtica selva lo que hay dentro. Casas verdes, la gente no lo, es que es así, la gente no lo desconoce totalmente. Además, la imagen del mar de plástico de Almería, porque es realmente un mar de plástico, son 31.000 hectáreas, aunque es solamente el 3,4% de la superficie total de Almería, pero está muy concentrado. Y la imagen que hay en toda España y en toda Europa es muy curiosa, porque durante 9 meses al año todo el mundo se come nuestros tomates, nuestros pepinos, nuestros pimientos, pero con una imagen horrorosa. No solamente la gente que los consume y los compra, sino incluso los que están en los mercados vendiéndolos. Y bueno, nos dimos cuenta de que ahí había un problema de imagen brutal. ¿Qué mejor forma de arreglar esa imagen que hacer, pues, lo que se llama ahora, que está muy famosa esa palabra, emprender, haciendo de un problema de imagen una oportunidad económica? Nosotros cobramos por esos tours y se trata de que la gente vibre y conozca qué es lo que hay ahí debajo, qué historia hay ahí debajo. Conozca cómo vive una planta, qué necesita, qué le pasa cuando hace frío, cuando hace calor. Qué bueno. Las trata como personas. Lola, cuéntame cómo es posible que hagas ahora mismo tours en inglés, en francés, que hagas un poquito de sueco y un poquito de alemán, porque esto me trae a mí loco. Un momento, perdón un segundo. Antes de nada, Lola, o sea, tú eres la que lleva a los invitados de todo el mundo, como nos dicen esos cuatro idiomas, More, por las instalaciones del... ¿Cómo lo has llamado? ¿Invernadero? No. Casa Verde. Sí. A ver, pues respóndele a él, pero en fin. Cuéntanoslo. Tú, ¿lo haces tú personalmente, las visitas? Bueno, lo hago yo y ya tengo alguna persona que cuando yo no estoy, porque desde hace un año también me dedico a la divulgación, a dar charlas fuera sobre nuestro modelo agrícola, sobre temas de gastroturismo, de alimentación sana, de dieta mediterránea y todo eso. Tengo una persona que me sustituye, pero principalmente las hago yo la mayoría de las visitas. Y empezó a hacerlas en inglés porque... ¿Pero las hacías en español y aprendiste después? ¿Cómo fue eso? Pues, a ver, yo solo tengo, como ha dicho More, graduado escolar. Empecé a hacer visitas enfocadas a turismo, después empecé con colegios, pero Almería es una provincia y el Poniente, que es donde yo estoy, el Ejido, Roquetas de Mar, toda esta zona, es una zona también muy turística. Entonces empecé a tener llamadas y peticiones de gente, pues, de un montón de países, pero que casi todos hablaban inglés. Y bueno, lo primero que hice fue contratar a una chica que me traducía las 2 horas, pero eso se quedaba en un discurso totalmente plano, aburrido, y yo dije, o aprendo inglés o aprendo inglés. Y bueno, como yo digo, ahora hago la visita en inglés, aunque no en inglés, es Lola English, ¿vale? Oye, Lola, una pregunta impertinente, ¿cuántos años tienes? 52. 52. Sí. ¿Cuánto llevas con esta empresa? Con la actividad de las visitas, pues casi 18 años. Casi 18 porque años. Porque me di de alta en 2001, pero ya en 2000 empecé a darle vuelta al tema y a ver cómo lo podía hacer. Llevo 17 años realmente. Vale, tú te sacaste el grado de escolar, pero no había para más en casa, entonces tuviste que ir al campo, ¿no? Bueno, incluso antes de terminar el graduado, yo soy de las que con 12 años ya ganaba su jornalillo de 450 pesetas todos los viernes por la tarde, sábado y domingo. Ahí más la gente se queja. Un poco clandestino, ¿no? Un poco clandestino, porque con 12 años no podía hacer. Vamos a ver, el concepto fin de semana ahora está en nuestra cabeza, pero cuando yo tenía 12 años, trabajar con 12 años para ganar un jornalillo, para poder comprar alimento en la casa, no se llamaba explotación infantil, que afortunadamente es el nombre que tiene hoy en día. Cuando yo lo hacía se llamaba supervivencia.
eso es un poco lo que yo cuento. Cuando la gente llega aquí y ve ese paisaje tan sumamente lunar, solo de plástico, yo siempre les digo que hay que entender, lo que yo hago un poco interpretarlo, es explicarles por qué es así. La mayoría de los invernaderos se construyeron desde el año 70 al 97-98. Sí. En esa época, mi padre, cuando hizo el primer invernadero, que yo tenía 4 años, y el resto de agricultores no podían pensar en el adorno, en el medio ambiente. Hace 40, 45 años en Almería, la provincia más pobre de España en esa época, sí, solo se pensaba en una cosa, en sobrevivir. En una provincia totalmente desértica, con un clima árido, seco, sin lluvia, sin agua, y realmente lo que hemos hecho, las casas verdes son la mejor adaptación que existe en el mundo a un determinado clima. Nosotros, ¿qué tenemos? Sol y viento, pues la mejor forma de aprovecharlo. Empezamos a construir esas casas de plástico porque cuando venía el viento nos dejaba mirando, nos destrozaba las plantas con 3 o 4 horas de viento por encima de 50 o 60 kilómetros por hora. Aquí es la tierra del viento, aunque lo que suena mucho es tarifa, pero Almería, el poniente almeriense, donde sí, yo estoy, hay mucho viento. Entonces, nos destrozaba las plantas, hicimos las casas de plástico. ¿Qué pasa en esas casas? Pues que gracias al sol, que les da calorcito y luz a las plantas, y el viento que permitimos que entre, bajando todos los días las bandas laterales y las ventanas, se provoca la ventilación. Entonces se evacua toda la humedad que las plantas evapotranspiran y sobre todo, que eso es lo que a mí más me llama la atención, ni siquiera los propios almerienses lo conocen. Yo vivo en una comarca donde durante 9 meses al año, la gente que vive alrededor de las casas verdes, la gente de El Ejido, Roquetas de Mar, Carla Mojonera, Adra, Berja, Galía, toda la gente que vive en el poniente almeriense respira un aire en torno a 130 partes por millón más bajo de dióxido de carbono que el resto del planeta. Porque lo que hay bajo ese mar de plástico es una Amazonía protegida. Las hortalizas son arbustos, plantas jóvenes, el estado de una planta en el que más fotosíntesis hace. Nosotros tenemos un ambiente ahí bajo el plástico con unos niveles de oxígeno brutales. Y si no hay viento para que saque ese oxígeno y meta más dióxido de carbono, la planta no trabaja. Pero entonces, el viento hoy por hoy es fascinante. Recurso. Esta bueno, mujer pero, es fascinante. Pero, Lola, fascinante. A ver, espérate, es que nos estás llevando ahora mismo por esas casas verdes. No, que son balnearios verdes ya, porque es un gran nivel de calidad de vida, tenéis que alquilar habitaciones. Quiero que le cuentes a Leo Harlen cómo hacéis para luchar contra las mariposas estas que son una plaga, porque esto me ha dejado a mí loco. ¿Qué hacéis? Bueno, lo que más sorprendió, amor, es que yo siempre digo, porque llevo 16 años trabajando con colegio, y me molesta un poco cómo se transmite el tema ambiental a los niños, la educación ambiental, eso de que las arañas son malas y las mariposas buenas. Evidentemente, todo depende de cómo lo repercutan a la raza humana, que somos los potentes que dominamos el planeta. Claro. No es así. Entonces, para luchar contra las mariposas, pues lo principal que utilizamos son las feromonas. A los niños se les cuenta que los insectos se comunican por antenas. Error. No llega al 8 o 9% los insectos del planeta que utilizan la antena, y los que lo utilizan es para detectar las feromonas, los olores, se comunican por olores. Pues nosotros hacemos trampas concentrando esos olores en unas capsulitas, atrayéndolas para que entren y ya no puedan salir. Y la verdad es que es bastante efectivo. Ahora, en los últimos años, tenemos una plaga nueva que nos llegó hace unos 11 años desde Chile, que es una mini mariposa, que nos está dando mucha lata porque de las trampas entra y luego sale. Bueno, pues la estamos confundiendo. Se llama confusión sexual la estrategia. Confusión sexual, Sí, es muy curioso. A ver. En el fondo, cuando yo explico todas estas cosas a la gente se da cuenta que es la vida misma. Realmente, la naturaleza, quizá de los pocos seres vivos que tenemos eso de la fidelidad y la integridad, somos los humanos, pero en la mayoría de los insectos y de los animales no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ponemos una serie de alambritos que tienen un depósito de aceite en el cual se concentran miles de veces la feromona masculina y femenina de esa plaga. Se trata de difuminar cantidad ingente de feromonas para que las mariposas, aunque el macho y la hembra estén a 5 o 6 centímetros, no se encuentren. Para ellas encontrarse, para poder aparearse y reproducirse, tienen que olerse. Si tú pones cantidad ingente de olor por todos sitios, se encuentran, no copulan, no se aparean, no tenemos plaga. Formas totalmente sostenibles y biológicas. Sí. Es, en vez de ir contra natura con los químicos que utilizábamos hasta hace unos 15 años, pues ahora lo que hacemos es estudiar nuestra madre naturaleza, conocer sus reglas, su equilibrio, su ecosistema y meterlos dentro, si en el fondo es lo que estamos haciendo. Nos tiene y la verdad es que es alucinante. Confusión. Eso me recuerda un poco a los ambientadores que esparraman en los clubes de alterne, que es un poquito también para... Confusión sexual. Confusión. No, pero está muy bien pensado, es un sistema extraordinario. Joder, Lola. O sea, Lola, vamos a ver que vuestros productos, perfectamente limpios, ecológicos, que se diría ahora, sin mácula química. ¿O algo tenéis que utilizar? Vamos a ver, esa es la pregunta de todo el mundo.
Nosotros hacemos control integrado. ¿Y eso qué es? Es mezclar medidas preventivas, esas telas que no dejan entrar insectos, dobles puertas, ventiladores cuando se entra a los invernaderos para que el viento del ventilador haga fuerza hacia afuera y no puedan entrar los insectos. Y luego hemos dicho, lo que hacemos, una de las partes es control biológico. Si los insectos que se comen a las plantas, la mosca blanca, el tril, los pulgones, todos los insectillos que están comiéndose a la planta, sí, son insectos herbívoros porque comen vegetales, pues en vez de echar un químico para matarlo, vamos a investigar qué insectos tenemos en nuestro clima mediterráneo para que se los carguen. Los cogemos y los metemos en el invernadero, vivan en la planta, pero no se la coman. La planta es su casa. ¿Cuál es su comida? La plaga. ¿De qué estoy hablando? Casi todo el mundo le suena que las mariquitas se comen a los pulgones. Pues cuando yo tengo focos de pulgón, compro botellas con 500 mariquitas. Es una nueva industria que ha florecido en los últimos 15 años y son granjas de insectos, de arañas, de chinches, de avispas, de mariquitas. Qué brutal. Claro, cuando tú dices esto, la gente empieza, los turistas empiezan a mover los hombros y así, uy, entra a un sitio donde haya bicho. Esa es otra. Todo el mundo quiere un campo limpio, un campo sano, un campo ecológico. Pero la gente no quiere convivir con bichos. Pues no es así. O vamos contra natura o nos enseñamos a pues, tener una arañita y una telaraña, no matarla, saber que está ahí haciendo su función, atrapando mosca blanca, que es la plaga. Bueno, bueno, vamos a ver. Y es Lola, un poco mi función. Lola, que estamos haciendo la visita entera. La visita entera. Tienes que dejarnos un poco para cuando vayamos para allá. Oye, bueno, ¿dónde se te puede ir a ver? ¿Cómo se te puede ir a ver? Pues nosotros estamos en yo vivo en Valerma, soy valermera, es una pequeña... Sí. Pedanía del Ejido, estamos en Almerimar, encima de otra pedanía del Ejido, en el municipio del Ejido, en el poniente almeriense. Realmente, ya, cuando la gente está aquí es muy difícil saber dónde está Roqueta, el Ejido, Vicas, pues tenemos lo mismo. Estamos en Almerimar, la empresa se llama Clisol, y bueno, con L de Lugo siempre lo remataco porque la gente pone Clisol, Clisol con R, sí, sí. Sí, Clisol, de clima y sol. Y lo que hacemos es, pues eso, aquí recibimos a la gente que viene del mundo entero, porque viene en plan turístico más de España y Europa, pero luego también tenemos muchas visitas profesionales. Pues desde Isla Reunión, que está al lado de Madagascar, hasta México, Alemania, Escandinavia, China, Japón, Corea del Sur, de cualquier sitio del mundo. Hay gente hasta de Murcia. Mira, Lola, me dice Santi en Twitter que si tienes algún remedio para esto de las plagas de las moscas. Cada uno lo lleva a su terreno, ¿eh? Claro, sí. Normal. Pues es muy curioso. Cuando la mosca común ataque a las plantas, me imagino que las empresas se interesarán y verán de que, claro que hay feromonas para moscas, por supuesto. Nosotros los invernaderos, como la mosca común, que a nosotros no nos molesta en las casas, sobre todo ahora en época de primavera-verano, no nos molesta las plantas, pues la verdad es que no sabría decirle cuál es. Ya. Pero que, a ver, no nos engañemos, que todo para que ocurra tiene que haber una economía de escala, tiene que haber un beneficio económico. Cuando yo empecé a hacer control biológico, tuve que casi criarme mis bichitos durante 2 años, hasta que ya encontré gente que me los vendiera. O tuve que hacer mi propio extracto de ajo, mi propio extracto de orégano. Me imagino, nos ahora imaginamos, lo compro. ¿Verdad? Perfectamente, More, Leo, a Lola capturando mariquitas por el campo no sabes cómo es esta para mujer. Combatir al pulgón. Ha ido a Alemania y la han contratado en Alemania para hacer documentales para explicarle a los escolares alemanes qué es lo que comen durante todo el invierno de la huerta almeriense. Y ha ido esta señora a Alemania. Claro. Hacer un documental allí en la tele. Y para acabar con el niño alemán, que es bueno. El padre polaco. Oye, Lola Gómez, gerente, fundadora de Clisol, con CL Agro en Almería. Muchísimas gracias. Espera, que me leo. Una cosa muy importante, lo del viento en Almería. Tiene razón. Sí. A mí se me voló una toalla en Roquetas, me acuerdo perfectamente, y la he encontrado en una piscina pública en Torrejón de Ardoz. Es impresionante. Si no es por las casas verdes, está toda la península llena de toallas voladas de Roquetas. Gracias, Lola. Lola, un beso. Estamos en la agenda para visitarte. Un abrazo. Oye, qué historia más bonita, qué personaje. Maravilla. Dice otra Lola en Twitter, llevo 10 minutos sentada en el coche, enganchada a Lola. ¿Cómo qué no? Importante es saber explicar las cosas. Claro. Hola, Lorenzo Silva.